Hola, muy buenas tardes. Durante 6 días, desde las 4 de la tarde y hasta las 8 y 4 de la tarde, se está desarrollando en la Casa de la Cultura un curso de animación turística. Y vamos a hablar con su monitor. Se trata de Antonio Pérez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vemos que estáis muy animados aquí con los globos, ¿no? Hoy, en plena faena, en el taller, bueno, una de las actividades que teníamos era animación infantil. Y la estamos dedicando la primera tarde, hora de la tarde, a Globoflexia, hacer figuras con globo. Bueno, animación turística, que engloba, me imagino, muchas cosas, ¿no? Pues hemos partido de la propia animación, de los conceptos básicos de animación, de la fundamentación, de qué forma, de qué tipos de animación hay, y poquito a poco nos hemos metido en la animación turística, que dentro de la animación sociocultural es una rama especializada, vamos, y está enfocada no solo a hoteles, sino a todo lo que esté relacionado con el turismo, pues desde actividades en el medio ambiente, actividades turísticas, como he dicho, en hoteles, albergues, camping y demás, o actividades infantiles, como estamos trabajando hoy día. ¿Este curso a quién iba dirigido? Pues en un principio estaba dirigido a todo, vamos, no había que tener una titulación mínima para apuntarse. Y estaba dirigido en un curso de iniciación, o sea que estaba abierto a todo tipo de público que estuviera interesado. ¿Cómo se estaban portando los alumnos? Pues divinamente, aquí en el Coroní hay un grupo de personas divinas y se están portando, como ya he dicho, muy bien, y sobre todo colaborando mucho y aprendiendo mucho. Creo que están aprendiendo, ¿eh? No sé. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, sé, pregúntale tú ahora a ellos, a ver qué te dicen. Y aquí tenemos a uno de los alumnos, se trata de Juan Ignacio, que lo vemos con su espada ya. ¿Qué hay? Bueno, veo que... Buenas tardes. Aquí estamos haciendo unas cuantas de figuritas globoflexia, que aquí Antonio nos está enseñando desde un poquito. La verdad que está el curso interesante, porque estamos enseñando por el tema de toda forma de dar animación. Y este día pues, ha tocado el tema de globoflexia. Y ya pues mañana pues lo pondremos en práctica aquí para algunos niños que van a participar también con el curso. Que lo va a llevar a la práctica de verdad, ¿no? Con niños reales, ¿no? Vamos a llevar a la práctica. Mañana jueves sobre las 5 de la tarde por ahí más o menos, que ya se les repartirá a los niños su folletito en el cole y demás. Pues estaremos aquí para hacerle pinta cara, globoflexia y un poquito de música y de juego y demás. Los días que lleva el curso, ¿ha habido algo que te haya sorprendido, que no te esperaba? Bueno, la verdad que yo he aprendido casi el 99%, esto aprendí porque yo en verdad poco más sabía, ¿no? Yo todo lo que sé ahora mismo es por el curso, ¿no? Porque es verdad que hay cositas de globoflexia y demás que normalmente en los cumpleaños y demás se aprende de otras veces, pero el 90% de todas las cosas que hemos aprendido, lo que un animador en sí conlleva, pues ha sido aquí en el curso y la verdad que está muy bien. Estamos en la recta final ya creo que queda un día más, ¿no?, de curso. ¿Te gustaría que se alargara más? Hombre, si se alargara un poquito más, pues mejor, ¿no?, porque de verdad el curso está muy bien, ha sido de iniciación, y lo que sí, pues nada, incentivar a la gente de que se apunte a más cursos, a lo mejor de un poquito más de, no sea solo de iniciación, sino un poquito más profundo, pero la verdad es que este curso para iniciación está bastante bien. Bueno, y Lorena, ¿tú qué estás intentando hacer ahora con el globo? Porque vemos que aquí ha hecho un perrito. Una espada. ¿Y qué? Ahora quiero hacerme la funda de la espada para meterla. ¿Qué te está pareciendo esta globoflexia? ¿Fácil o...? La verdad, yo no sabía nada de globoflexia y estoy aprendiendo bastante. El profesor Antonio nos está explicando cómo hacer figuras y la verdad me lo estoy pasando muy bien. Y la verdad no sabía. ¿El de apuntarte a este curso por qué fue? ¿Cómo fue...? Pues me apunté a este curso porque me pareció curioso. Yo antes no tenía experiencia en esto y nada, quería aprender algo nuevo y me pareció interesante. ¿Lo repetirías? Sí, no otro igual, sino menos parecido. Sí, y además lo recomendaría a los demás que se iniciaran a este curso, que es súper divertido, te lo pasas muy bien, aprendes muchísimo y te llevas una gran experiencia. Según nos ha dicho Juan Ignacio, mañana ya los globos los practicáis con los niños, ¿no? Sí, mañana tenemos... ¿Tenéis ganas, no? Tenemos muchas ganas porque queremos hacer llegar a los demás todo lo que estamos aprendiendo aquí y estamos muy bien.